con respecto al peaje, al problema de peaje que hay en el Puente Piedra, ¿cuáles son las soluciones que se están tomando? Porque como bien mencionaron, está afectando a tres de los distritos de la comunidad. Así es, y Puente Piedra es el más afectado. Llegamos a una acción, nos hemos juntado ayer de emergencia todos los alcaldes de la Mancomunidad Lima Norte, yo en representación de nuestro alcalde Milton Jiménez, al cual protestamos y mostramos nuestro total desacuerdo con este peaje de sur a norte, al cual nos afecta doblemente. De manera que ya hemos establecido y hemos ofrecido la mesa de trabajo al alcalde Castañeda y a Rutas de Lima para poder revisar el convenio y de alguna manera llegar a una solución. ¿Y cómo ven la relación con el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio? ¿Ven una reacción favorable ante lo que han pedido? No, ante sus declaraciones últimas vemos que hay un hermetismo, un deseo de no apoyar mucho, pero yo creo que bajo la mediación del defensor del pueblo, del presidente de la República, va a tomar la acción y va a tener que escucharnos y apoyarnos en este pedido. Hasta ese momento hemos visto que el peaje prácticamente no está funcionando, no se está cobrando lo que es. ¿Así va a continuar hasta qué momento o se queda ahí? Esperamos que reflexionen y se cambien las cosas porque, caso contrario, la población va a reaccionar quizás tan igual como la última vez o peor, y eso queremos evitar. Listo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.